bienvenidos a un nuevo blog de Fit Cook para Vida de Nosotros. Es la chef Migda Morales, soy la chef de Fit Cook. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Pues miren, vamos a estar haciendo una recetita, pero recuerden que si usted quiere aprender a hacer algo, pues miren, ¿qué tiene que hacer? Enviarnos un mensajito y decir: Migda, yo quiero comer flan, pero estoy a dieta, ¿y qué voy a hacer? Pues mire, vamos a hacer un flan. Así que si usted quiere saber algo, usted quiere saber una receta de cómo puedes hacer un cheesecake light o un flan light o cualquier cosa que usted se quiera comer, pues nos envía mensajito que nosotros se lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a estar haciendo un bizcocho de chocolate fit. Así yo le digo, fit. Pero sabes que siempre a veces tenemos unas ganas de comerlos, como que hoy estoy comiendo espejuelitos, hoy estoy ciega, amanecí ciega, tenemos unos antojos de comerlos como con bizcochito, de chocolate, algo, ¿verdad? Algo así como que por la noche no están esas ganitas. Pues mire, vamos a hacer un bizcocho de chocolate en solamente 15 minutos en el microondas, y es como que puedes hacerlo. La porción que estamos haciendo es para un día, si usted tiene muchas ganas de comer chocolate, o lo puede dividir, se lo come pues al mediodía, después de su comidita, en la cena, después de su comida de postrecito, y lo guarda para el otro día a la mitad, porque pues es un tamaño, una buena porción, o sea, que se la puede comer solita si usted quiere, o se la puede dividir y se la puede comer al otro día y guardarla. 15 minutos solamente. ¿Y qué necesitamos? Cosas básicas que siempre tenemos en nuestra casa. O sea, siempre tenemos en nuestra casa. Vamos a ponerla aquí, miren. Aquí tenemos, ¿verdad? Todo lo que vamos a utilizar. Pues miren, ¿qué vamos a utilizar? Un huevito. Solamente un huevito nada más vamos a utilizar. Vamos a utilizar 3 cucharadas de aceite de coco. 4 cucharadas de leche. Baja en grasa, por favor. El cacao. Del cacao tenemos 3 cucharaditas de cacao. Cacao 100% cacao, mi gente. Azúcar, 3 cucharadas de azúcar. Yo voy a usar azúcar negra, pero usted puede utilizar lo que es azúcar de dieta. Pero yo voy a usar pues azúcar negra. Vamos a usar 1 cucharadita de polvo de hornear. Y aquí está el chiste. Miren, yo voy a utilizar, siempre utilizo, voy a utilizar 2 cucharaditas de harina integral y 2 cucharaditas de harina de almendra. Puede utilizar también harina de integral, 2 cucharaditas, y puedo usar harina de coco. ¿Se acuerdan la otra receta que hicimos, harina de coco? Pues mire, si usted hizo la receta de hacer harina de coco, pues puede utilizarlas en esta receta que vamos a utilizar hoy. Pero por ejemplo, yo utilicé hoy harina integral, la pueden conseguir, 2 cucharaditas, y 2 cucharaditas lo que es harina de almendra. Muy bien. Miren, buscamos cualquier bolsito que usted tenga. Vamos a virar primero lo que es el aceite, la leche. El azúcar. Vamos a mezclar el todito ahí. El polvo de hornear. Y la harina. Bien sencillito nos vamos, mi gente. Mire, con un tenedor vamos a menear esto. Meneamos bien. Si usted quiere, ¿verdad?, un batidor, pues lo bate. Si no, pues mire, como yo hice, con un tenedor lo meneamos bien. Aquí, para que vea. Son cositas que siempre tenemos en nuestra casa, que son fáciles. La preparación en 15 minutos, miren.
en 15 minutos usted tiene unas ganas de comerse algo, en 15 minutos ya nosotros lo tenemos ready. Puede usar un bowlcito, puede usar el bowlcito, vamos a echarle un poquito de spray para que no se nos pegue. Mira el spray que yo estoy usando, Red Value, no tiene cero calorías, cero trans fat, cero fat y no tiene absolutamente nada, mi gente. Se los recomiendo, viene de coco también. Miren. ¿Dónde usted lo puede hacer? Si usted tiene una taza, ¿se acuerdan cuando hicimos la receta del pancito en el microondas? Que lo hicimos en una taza. Si usted tiene una taza, exactamente, usted puede hacer todo lo que hicimos aquí. O sea, lo pone todo en lo que es la taza. Tiene la taza. Hecho todos los ingredientes ahí, lo meneo y lo meto al microondas. Tan sencillo. Pero pues yo quise hacerlo diferente. Lo he hecho de esa manera, pero esta vez pues para hacerlo más presentable, más bonito. Pusimos aquí, en este bolsito que es de microondas. Estos bolsitos son súper y son súper económicos. Puedes meter tus cositas, meterlos en el frizarlo y puedes ponerlo en el microondas después. Son bien económicos, siempre busque cositas así. Miren, como les dije, lo puede poner en una taza, como lo puede poner en un bolsito que se pueda meter en el microondas. Algo pequeño, porque acuérdense que, ¿verdad?, es un bizcocho, no va a funcionar. ¿Cuánto le vamos a dar en el microondas? Solamente 3 minutos. En 3 minutos ya ese bizcocho ya está ready. Así que si nosotros tenemos unas ganas de comernos un bizcocho, no tenemos nada, no hay nada en la nevera, buscamos, tenemos esos antojos terribles. Pues mira, aquí tenemos cacao. El cacao, la grasa del cacao es excelente para el cuerpo. O sea, es una grasa que sí se acepta para nuestro bello cuerpo. Después de esos 3 minutos, ¡voilá! Mire qué bello. Este es ese moldecito. Espectacular, ¿verdad? Miren. Miren qué lindo. Un rico bizcochito, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a decorar. Así bien espectaculares. Yo encontré este sirope sugar free. Este Great Value. También. Pues miren, ¿cuánto tiene esto? Tiene 15 de calorías. En 2 cucharaditas. 15 de calorías. Y de azúcar. De azúcar. Tiene 2 gramos. 2 gramos de azúcar. Y de sodio tiene 2%. Es excelente. O sea, fat free, mi gente. Fat free. Déjame enseñarles aquí lo que estoy haciendo. Con todo esto. Le vamos a echar un poquito de... Usted se quiere botar haciendo un mega bizcocho bien espectacular. Pues mire. Espectacular. Miren esto, qué bello. Ah, vieron. Un cake súper, súper de saludable. Usamos cocoa. Usamos un huevito. Harina de almendra o de coco. Harina integral. Si usted no tiene, ¿verdad?, de casualidad, no tiene harina de almendra ni harina de coco, ni una de estas harinas que son que son las que necesitamos nosotros, las que recomendamos nosotros, pues mire, usted va a utilizar pues harina la que tiene normal. Pero si usted tiene almendra en su casa, también puede utilizar harina de avena. Miren esto, tengo avena pero no tengo la harina de avena, en serio. Pues mire lo que usted va a hacer. En una licuadora usted va a poner la avena, la licúa, después la siembra, mira, con un cosito de esto para quitar los grumos, y tiene harina de almendra, de avena, perdón. Y ahí puedo utilizarlo también para hacerlo con esto. O sea, usted puede utilizar harina de coco, harina de almendra, harina de avena o la harina normal. No recomiendo la normal, ¿verdad? Aunque es poca la cantidad que vamos a utilizar, pero vamos a conseguir las otras cositas que son súper
¿Y qué utilicé? Miren, este sirope lo puede conseguir en Walmart. Y como les dije, sugar free. Y le da un toquecito bien chévere a lo que son, van a ser nuestros postres. Así que aquí tiene un bizcocho de chocolate fit, saludable, que lo puede disfrutar. Para nuestros chicos se lo pueden hacer, porque miren, ¿cuánto nos tardamos? Nada, 15 minutos en preparar las cositas y 3 minutos en el microondas. O sea, que en 20 minutos usted tiene ya un bizcochito ready para nuestros niños. Si tiene alguna visita, es algo que puede hacérselo rapidito. O si usted tiene unos antojos así bien terribles de comerse un bizcochito, pues mira, aquí tiene una receta súper fácil, súper económica. Siempre tenemos estas cositas en nuestras casas. ¿Y qué más? Nada, seguimos comiendo saludable. Así que tengan un excelente, excelente semana, un excelente domingo. Pásenla súper bien. Cuídense, que ya hay un aviso de tormenta, ¿verdad? Vamos a hacer todas las cositas que tenemos que hacer, prepararnos bien, pero con calma, mi gente. Con calma, no nos pongamos ansiosos y nada de eso. Cojamos las cosas con calma. Y nada, esperar en familia esas cositas. Se me cuidan. Si les gustó este video, acuérdense en darle like y compartir para que las demás personas nos conozcan y sigan viendo nuestras recetas saludables y nuestras charlas y nuestros videos, que te van a ayudar mucho y van a ayudar mucho a nuestra familia, a nuestros amigos, para que sigamos una vida saludable, que eso es darse amor a uno mismo. Comer saludable, como yo digo, darse amor a uno mismo. Así que cuando usted dale compartir, usted va a poner hashtag yo como saludable con FitCook. Así que ya saben, se me cuidan, que tengan excelente semana y los veo en la próxima. Así que chao. Gracias.